Hola, bienvenidos a Qatar 365, el programa que descubre las historias más atractivas de Doha y del resto del país. Soy Miranda Atti y en este episodio analizaremos el futuro del cine en Qatar. A continuación, pasearemos por la alfombra roja del Festival de Cine Aiyal, veremos un estudio de televisión en el desierto y conoceremos a los nuevos y prometedores cineastas del país. Por noveno año consecutivo, el país presenta las mejores películas y documentales locales y regionales en el Festival de Cine de Aiyal, una cita que se celebra aquí en la aldea cultural de Qatara. Debido al coronavirus, el evento vuelve a tener un formato híbrido con una mezcla de proyecciones en línea y presenciales. El amplio y variado programa pretende entusiasmar a los aficionados al cine independientemente de su edad. Desde dramas hasta películas de acción e incluso de terror, hay una gran variedad de largometrajes y temática en Aiyal. Un héroe del oscarizado director iraní Asghar Farhadi inaugura el festival. En mi opinión, es el mejor autor del mundo. Aprendo muchísimas cosas a través de su persona y su obra. Pero más que aprender por medio del cine, el arte y la interpretación, aprendo a través de sus valores morales y su ética. En el programa del festival hay 85 producciones de 44 países diferentes. Así, hay 31 largometrajes y 54 cortometrajes, obras de un máximo de 18 minutos de duración. Entre las producciones, 22 llevan el sello de cineastas árabes de toda la región. Además, casi un tercio de las películas que se pueden ver en la cita han sido dirigidas por mujeres. Mi película refleja una historia personal que trata sobre mí misma, en un intento de procesar esta fase continua de desarraigo generacional a través de una conexión que intenté establecer con mi abuelo mediante una carta que le escribí. La sección Hecho en Qatar destaca el talento local. Es el caso de Khalifa Al Thani, cuyo cortometraje Border está ambientado en un futuro distópico. La historia del protagonista refleja lo que le ocurre a mucha gente, ya sea hombre o mujer. Pero él hace frente a diferentes obstáculos y, de alguna manera, vemos, desde su punto de vista, cómo será este mundo en el futuro, dadas las circunstancias y los obstáculos con los que nos encontramos ahora en la sociedad. Lo que hace que este festival sea tan inusual es la juventud de los miembros del jurado, cuyas edades oscilan entre los 8 y los 25 años. Aquí, en las diferentes regiones, solamente observo películas con sentimiento y sencillas, pero aunque se trate de películas sencillas, no significa que no sean grandes películas. No tienen que contar con grandes efectos visuales para ser películas fantásticas. Creo que se trata de una gran manera de expresar el arte. Me encanta la cinematografía y la interpretación. Creo que es una forma muy hermosa de expresarlo. La industria cinematográfica de Qatar es todavía relativamente joven, pero al aprovechar esa energía de la juventud, tanto a través de los cineastas como del jurado, el Festival de Cine Aiyal revela una escena floreciente que sigue evolucionando. El Instituto Cinematográfico de Doha, que dirige Aiyal, se ha hecho un nombre como centro de fomento de jóvenes talentos y figuras cinematográficas del país y de todo el mundo. Me reuní con su directora, Fatma Al-Rumaihi, para hablar de cómo ha cambiado la industria cinematográfica en la última década, especialmente en lo que respecta a las mujeres cineastas. Hemos visto cómo algunas empezaron como miembros de un jurado y luego se convirtieron en cineastas y vuelven al festival para mostrar sus películas. Para nosotras es un escenario perfecto en el que pueden mostrar todo lo que se puede aprender aquí. Han pulido sus habilidades a lo largo de los años con los diferentes programas que ofrecemos, como es el caso de los programas educativos, de desarrollo y los programas de financiación, y han vuelto al festival para mostrar su película al público asiduo a la cita. Y después viajan por todo el mundo para dar a conocer sus películas. ¿Por qué decidieron centrarse en los jóvenes para componer el jurado del festival? Realmente es importante como industria en ciernes en Qatar centrarse en los jóvenes, porque ellos se convertirán en la columna vertebral de la industria en el futuro.
No podemos avanzar sin contar con ellos, sin tener su apoyo como cineastas, pero también como público en el futuro. No se puede construir un lado de la industria sin el otro, que es el público, y es muy importante, dependemos los unos de los otros. Y a título personal, ¿qué representa para usted la industria cinematográfica de Qatar? A lo largo de los años, creo que el cambio de mentalidad es uno de los mayores logros que hemos conseguido, con el fin de aprovechar esta confianza y el respeto de la comunidad aquí en Doha, pero también a nivel internacional, y poner a Qatar en el mapa en lo que se refiere a la industria cinematográfica y al cine independiente. Ese es uno de nuestros mayores logros. Hemos financiado y apoyado la producción de más de 650 películas en los últimos 10 años y restablecido la edad de oro del cine del mundo árabe. Es un sueño, es una pasión. Poder hacerlo realidad supone un gran privilegio y todos sabemos que tenemos una gran responsabilidad por delante. Así que he depositado muchas esperanzas en ello y estoy ilusionada con los años que nos esperan en la industria qatarí. And excited for the years to come in the Qatari industry. Me encuentro en la zona desértica de Brook, también conocida como la península de Sekret, a más de una hora en coche de Doha y cerca del mar. Si recuerda a un escenario de película es porque prácticamente lo es, como descubrió Scheherazade Ghaffour. Ciudad del Cine se construyó especialmente para una serie de televisión árabe. Esta inusual formación rocosa es una atracción cercana en un lugar conocido como Pueblo Misterioso. Ahí es donde vivía una conocida tribu vecina que aparecía en la premiada telenovela qatarí Eyal Altib. El título se traduce como Hijos de Tib. Abandonamos los muros de piedra del Pueblo Misterioso para visitar la Ciudad del Cine con dos de los miembros del reparto mientras rememoran su época de trabajo en la serie hace 21 años cuando se construyó para la telenovela. Estoy contento porque este pueblo está aquí todavía, está vivo, podemos visitarlo. Sé que mucha gente ha venido a esta zona para ver este pueblo, para ver todo esto, porque les recuerda nuestra historia. Si ven todos estos edificios, rememoran el pasado. En realidad, nosotros no vivimos en este ambiente, pero nuestros padres y abuelos sí lo hicieron y construyeron este pueblo en base a ello. Me ha hecho volver al pasado. Cada rincón me trae recuerdos. En esta casa vivimos muchos momentos que guardo en mi memoria. El salón en el que nos encontrábamos está plagado de recuerdos, como la puerta exterior o la del castillo. El espacio que rodea a la Ciudad del Cine es ahora una reserva natural para animales, protegida por un equipo de especialistas en medio ambiente que utiliza el lugar como base. Espero mantener nuestra historia y preservar nuestro patrimonio para la próxima generación y las siguientes. Para los cineastas afincados en el país o que visitan la zona, la Ciudad del Cine sigue siendo una fuente de inspiración. El primer museo de los medios de comunicación de la región es un centro de exposición interactivo que incorpora la última tecnología digital para ayudar a nutrir a una nueva generación de innovadores cineastas. Con sede en la Universidad de Northwestern, en Qatar, en la ciudad de la educación de Doha, es uno de los muchos espacios dedicados a impulsar la formación de los nuevos directores de cine. Desde las sesiones de práctica detrás de la cámara hasta la búsqueda de la comodidad frente al objetivo, los estudiantes obtienen allí la experiencia que necesitan para perfeccionar sus habilidades. Sobre todo estoy aprendiendo a dirigir a mis actores, a asegurarme de dirigir la iluminación y el sonido. Cuando se trata de la edición, el curso que estoy haciendo ahora realmente me ayuda a saber cómo manejar la continuidad, cómo manejar la acción y saber cuándo debo cortar la escena en el set de rodaje. Los profesionales del sector comparten sus conocimientos y experiencia. Es el caso del premiado director y profesor Joao Queiroga, que anima a sus alumnos a crear películas con mensaje y a no tener miedo de desafiar el statu quo. Como cineasta, identifico el género y la raza. Y en cuanto a la forma, me gusta difuminar las líneas entre la ficción y la no ficción. Mi última película, Digging for Life, relata la historia de un hombre que se encuentra atrapado excavando en busca de diamantes en Angola. Suelo decir a mis alumnos, sé valiente, sé audaz, sé tu auténtico yo.
Todos los estudiantes aportan su propia y fresca visión al mundo del cine. Creo que se trata de formar parte de una comunidad árabe, de formar parte de esta región. Resulta muy estimulante ver a mis compañeros crear las películas que quieren contar y que nunca han visto. Eso me inspira y me ayuda a crear más películas de este tipo. Nadia Al-Hatter cree que a la gente le podría sorprender el número de mujeres cineastas que están empezando a surgir en la región. Ella trabaja en su segundo cortometraje en estrecha colaboración con Justin Kramer, productor establecido en Doha. La mayoría de los cineastas en Qatar son mujeres. El hecho de tener una perspectiva femenina sobre las cosas te ofrece una estructura completamente diferente a la forma en que se cuenta una historia desde un nivel elemental. Muchos de los personajes principales son mujeres. Creo que con el tiempo están empezando a encontrar su espacio aquí y a entender realmente que su perspectiva y sus historias son únicas. Creo que eso realmente ayuda a la industria porque se trata de historias que nadie conoce. Y entonces observamos que hay un sentido del humor y a veces hay oscuridad. Y observamos que hay temas sociales de los que quieren hablar. Creo que ahora el aspecto creativo está empezando a brillar de verdad. Con obras que conectan la identidad, la historia y la cultura, el trabajo de los jóvenes cineastas aquí en Qatar es ciertamente digno de ver. Ha sido estupendo descubrir la gran labor que se hace aquí en lo que respecta a la industria cinematográfica. Salas de cine tradicionales como esta ofrecen la posibilidad de sentarse y disfrutar de una película con comodidad y clase. Eso es todo en este episodio del programa Qatar 365. Si quieren hacer algún comentario, no duden en ponerse en contacto con Euronews a través de las redes sociales. Gracias por su atención. Más información en euronews.com. Nos vemos pronto.